Puerto Llano celebra un año más la festividad del Santo Voto, una tradición que en este 2023 cumple 675 años y que tiene como embajadora a la catedrática de la UCLM, Carmen Cañizares, quien fue nombrada en un acto al que asistieron multitud de vecinos y también representantes institucionales, donde además hubo una actuación de grupos folclóricos de la localidad. El nombramiento dio paso al encendido de las calderas del Santo Voto, que este año tuvo como representantes a los estudiantes de formación profesional. Sin duda, una tradición muy arraigada en Puerto Llano y que atrae cada vez a más visitantes. Pues yo soy de Almodóvar, pero vengo casi todos los años a ver a mi padre, porque lleva muchos años trabajando en esta noche, en esta tradición, que es muy bonita, y la gente de aquí de Puerto Llano pues le tiene mucha devoción a la Virgen de Gracia. Pues muy emocionada, la gente se avalancha al voto porque es tradición de muchos años y le gusta bastante esta noche el Santo Voto. Este día del voto, que es tan bonito y que es por lo que es, pues que venga a velar a nuestra Virgen, que yo desde luego con mucho ánimo la voy a velar. Una noche maravillosa, porque hacemos amigos con los de Argamasilla, con los de Almodóvar, con los de mucha gente. Y es que para todos los presentes, el Santo Voto es una seña de identidad de la ciudad. Es un honor, es un agradecimiento lo que tengo inmenso. Es también algo muy emocionante. La verdad es que he vivido un momento muy agradable como persona que ha nacido aquí y también como persona a la que le interesa la ciudad y le seguirá interesando desde el punto de vista profesional. Un momento emocionante y además un momento creo que muy bonito y que mantiene viva la tradición, que es esta tradición de encender las calderas, el reparto del pan y mañana el guiso de la cocina, de la comida, y mañana el reparto de la comida. También desde el resto de la provincia sentimos la importancia y la fuerza que nos transmite Puerto Llano y sus gentes. Hoy celebráis una historia de resistencia, de lucha contra la adversidad, de enfrentar los momentos difíciles, de superarlos y de conseguir situar a Puerto Llano en la buena dirección. Una fiesta declarada bien de interés cultural y de interés turístico regional que continúa este jueves con la bendición y el reparto del guiso del Santo Voto.